Hola a todos, una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Y vamos a hablar un poco de lo que dijo el doctor, el presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela. Nada más y nada menos que el, el doctor Uniades Urbina. Cuando él, igual que yo, si nos enteramos de la decisión que había tomado Nicolás Maduro de poner al frente del Comité para el Coronavirus a la monachita. A Delcy Rodríguez, él pensó lo mismo que pensé yo. Él calificó esto como una burla. Nicolás Maduro haya designado a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como encargada de la comisión que vigila la situación del coronavirus. Definitivamente esto no es otra cosa que una burla de pésimo gusto, de pésimo sentido, porque de verdad está poniendo a un animal, porque eso es lo que representa, y pobrecitos los animales. Porque es el simbolismo que le tenemos que dar. O una mujer que no ha hecho absolutamente nada. No puedes poner una persona que supuestamente es una política, dice el doctor, en un cargo tan complejo como para decidir y más en un tema tan delicado como lo es el coronavirus. Esto para nosotros, para el país, para todo el gremio de médicos, para todos, es una burla. En este sentido también enfatizó que se deben poner profesionales del área en ese tipo de comisiones, pero a su juicio, ese es el problema que está llevando a Venezuela, donde están colocando gente por gratitud política o por, por fidelidad política, por ideología política, pero no por su capacidad humana o intelectual para ejercer un cargo. Ahí está. Colocaron a la isamia frente de la petrolera PDVSA. ¿Para qué? Bueno, para seguir guisando. De igual forma destacó que en el país actualmente no hay insumos para enfermedades básicas, mucho menos para un cuadro de pandemia o de epidemia como la que se avecina. El médico también aseguró que si se llegara a presentar casos de coronavirus en Venezuela, realmente sería desastroso para el país, porque no se cuenta con los equipos necesarios, ni mucho menos con los galenos o los médicos especialistas para hacerle frente a esa enfermedad. El doctor Urbina, quien también fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, destacó que se cerraron durante el gobierno del chavismo el sector cardiovascular, la terapia intensiva quirúrgica, la unidad de terapia quirúrgica, mientras que el servicio de cardiología está prácticamente cerrado porque no hay equipos. Urbina también agregó que en el año 2019 más de 15 niños murieron en el servicio de hematología por la falta de trasplante de médula ósea. Asimismo, también informó que un hospital que tenía 420 camas hasta el año 2000, hoy apenas le funcionan 92 camas. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Bueno, realmente hoy me dijeron también que ya aparentemente o presuntamente había un primer caso de coronavirus en Venezuela. Si eso pasó, señores, bueno, en sus manos estamos. Y aparentemente está en Caracas. Y si está en Caracas, bueno, que ojalá y se pasee por Miraflores. Ojalá. Hasta aquí la información. Les hablo como siempre, su hermano y amigo, filósofo 777. Mientras miramos a ver cómo nos reímos de este chiste que nos hizo Nicolás con la monachita. Un abrazo, mil bendiciones.